muchachos. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Chris y vamos a estar grabando un nuevo video, pero no voy a andar solo, voy a andar con mis sobrinos y la novia de mis sobrinos, que son Mario, Jorge, Ada. Y hoy vinimos a visitar el segundo cementerio, pero el primero más espantoso de Chicago y de Estados Unidos. Vamos, hágale. No, si no está así, ve. Pobre, hace 8 días que se quedan ahí, pase los dos, voy a entrar. No, pero pues es de que ya es cuestión como de la gente, ¿no? No, ya es. Bueno, sigue siendo de la ciudad, pero digo. No, no es de la ciudad, privado. Este es privado. Oh, ándale, privado, privado. Llegamos al cementerio más espantoso de Estados Unidos y de Chicago. Aquí dicen que han visto en esta área como fantasmas. Y dicen que la noche se pone más tenebroso y está escalofriante en esta área. Este es un panteón privado y vamos a ver. Vamos a seguir viendo a ver qué se siente. Ahorita en el día no se siente mucho, pero en la noche es, ya ven, cuando se siente más las vibras. Se podría decir vibras malas, vibras buenas, pero sí se siente otro tipo de energía. Así que venga. Sí. Una silueta en esa área, pero dicen que la noche sí se pone wow. Y miren ese laguito ahí, esa lagunita en los años de Al Capone, tiraba a los muertos ahí. Esa laguna dicen que también espanta muy feo. Si ven algo o ven, nosotros no podemos ver, comenten abajo con la descripción. Si ven algo raro, y no, que no lo vemos. La historia de este cementerio es esta lagunita. Miren esa parte de la calle. De ahí los secuaces de Al Capone tiraban los muertos en esta área. Y dicen que aquí también espanta muy feo. Esta área, siempre que hay vibra. Vibra de mala vibra. Pero no puedes, no dejan que se meta la gente, ni que busquen nada aquí porque es privado, pero no, no deja. Sí. Si ya me iba a subir. Hopefully.
John Hamilton. Yeah, that's what I was seeing. Sounds familiar. Right? ¿Qué piensas de este cementerio? Pues la verdad, como les decía, se siente muy tranquilo. Pero no sé, se siente muy tranquilo, como demasiado. Es muy muy tranquilo, no se escucha ni bulla. Luego pues las tumbas hay poquitas, como que no hay mucha gente muerta aquí. Pues no, como dijo Mario, sí se siente tranquilo, pero en la noche quién sabe cómo se pondrá. Según dicen que en la noche ven como lucecitas flotando y ven una mujer disfrazada en blanco caminando por el bosque. Y vean también esta piedra cómo se ve. Como que está tallada, pero a la misma vez. No, como se ve. Se ve raro, pues, como derretido. Si te fijas, güey. ¿Ves qué raro? Como se ve tallado todo esto. Y de esta esquina también, pero del otro lado era. Pero pues, juzguen ustedes. Aquí andaba grabando un poquito de aquí por al lado para ver si captamos algo menos. Pero si miran algo raro, comenten. Como ven, esta es una de una niñita pequeña. No sé si no hay mucha información sobre la niña, pero aquí la gente a veces viene a como ven ustedes, dejar cositas para la niña. Es una forma de rendirle respeto a su espíritu. Y pues no sabemos cuál fue su caso de su muerte, pero pues ojalá esté descansando en paz. Pero si ustedes miran, en este cementerio es privado, pero se dejan pasar a la gente, se dejan que gente venga a ver aquí. Pero a veces hacen como reuniones para limpiar el cementerio este. Pero si miran, ahorita hay menos. ¿Cómo se llaman esos? Las tumbas, porque la gente se la lleva a veces por souvenirs. Y por eso ya hay menos y menos y menos. En el tiempo que yo venía, aquellos tiempos, había más. Pero ahorita si tú miras, ya hay menos. Pero si miran algo raro, bueno muchachos, este es el fin. Ya terminamos con el video. Espero que les guste. Suscríbanse, pónganle like. Y si ven algo raro, comenten. Si quieren ver más videos como este o cosas más de Chicago, alrededor de Chicago, cosas, comenten en los comentarios. Vamos a ver.